Entonces, este es el calendario del corredor esloveno, al menos una parte, de cara al 2022. Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com. Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de lo que sucedió en la etapa número 3 de la Vuelta del Futuro 2021. Una jornada bastante importante, 55 kilómetros entre Belén y Topaga, y allí habría dos protagonistas diferentes en categorías, en la masculina y femenina, pero un solo equipo que se lleva todas las miradas. El Boyacá Avanza, resulta que gana las fracciones tanto con corredores masculinos como femeninos. Una buena noticia para este proceso, pues que se cimenta en uno de los departamentos que más ciclistas ha dado por parte de Colombia hacia el mundo, Boyacá. Y bueno, pues en esta jornada, el primero en definir el ganador del día fue David Urián, Juan David Urián, quien también era líder en la general y en esta etapa reina, pues habría que demostrar precisamente este favoritismo, este lugar en la general, y terminaría imponiéndose por 22 segundos sobre Rubén Darío Reyes del Boyacá Tecnisec y sobre los mismos 22 segundos a su compañero Juan David Cárdenas. Con esto, pues ya de cara para el día de mañana, que va a ser un circuito, al parecer Juan David Urián, pues va a ser el campeón de esta Vuelta del Futuro 2021. Sin embargo, pues vamos a ver qué pasa el día de mañana. Lo cierto es que precisamente el que le viene en la general, el que lo persigue, es Juan David Cárdenas, de su mismo equipo, a 1 minuto y 51 segundos. Y finalmente Rubén Reyes del Boyacá Tecnisec, tercero, a 1 minuto 59 segundos. Esta es la general por parte de la Vuelta del Futuro para los hombres. ¿Pero qué pasaría en la parte de las mujeres? Pues Juliana Moreno, quien también salía como líder el día de hoy en la misma fracción, pues terminaría ganando la jornada de una manera bastante, bastante buena. Resulta que no tuvo rival porque llegaría a 1 minuto y 11 segundos después que Moreno pasara la meta Jennifer Sánchez del equipo PAD, y tercero Stephanie Diagama a 1 minuto 22 segundos de Juliana. Esto lo que indica también es una gran diferencia en la general que favorece precisamente a la corredora del Boyacá Avanza. Y es que este equipo en la general de las mujeres maneja absolutamente todo. Juliana Moreno, pues es la líder. Segundo, Laura Rojas a 2 minutos 56 segundos. Y tercera, Natalia Ramírez a 3 minutos 15 segundos. Todas del mismo equipo, todas del Boyacá Avanza. Así que parece que ya tenemos campeones. Sin embargo, el último día va a ser un circuito en Tunja, que termina e inicia en el estadio La Independencia. Va a ser en total 62,3 kilómetros. Y bueno, veremos cómo se define entonces la Vuelta del Futuro 2021. Y continuamos con Nairo Quintana, porque el corredor colombiano, al parecer, pues ya se encuentra terminando su pretemporada con el Arkea Samsic. Vendrá a Colombia a pasar festividades y desde enero nuevamente se encamina a una nueva temporada con el equipo galo, donde hay muchas responsabilidades, donde hay muchas misiones, pero un objetivo en concreto y en común, y es convertirse en equipo World Tour de cara al 2023 y saber aprovechar, por supuesto, lo que pase en el 2022 con esta gran oportunidad que le da la UCI para que corran las tres grandes y las carreras más importantes del calendario. Para eso también hay que tener una muy buena planeación y poder aprovechar al máximo las capacidades de cada uno de esos corredores. Pues nos referimos a Nairo Quintana, porque en un directo que hace con el canal de La Vuelta a España, corredor colombiano analiza lo que podrá ser el 2022, las ganas con las que lo afronta y bueno, este tipo de detalles. Esto fue lo que dijo el hombre de Compitada. Hay que salvarlo como sea y, nada, y la verdad que con ganas de seguir avanzando, con orgullo de poder seguir llevando el equipo cada vez más arriba y nada, todos estamos muy contentos. La confianza del manager ha sido absoluta y hemos venido trabajando fuerte todos sin reposo casi.
para seguir creciendo y para que esta próxima temporada sea buena. Y continuamos entonces con Tadej Pogačar, porque resulta que el corredor esloveno ha dejado ver su calendario sin tantos misterios, sin tantos rodeos. Generalmente, corredores del Jumbo-Visma o el UAE Team Emirates descifran las intenciones, las competencias que van a tener de cara al próximo año, y precisamente el líder del UAE Team Emirates, el hombre a vencer por parte de todos los ciclistas que van a partir en las carreras donde esté él de cara al próximo año, el rival a vencer, pues ya tiene definido su calendario, al menos alguna parte del 2022, porque como sabemos, se planean algunas cosas, pero durante el camino o se pueden quitar o se pueden agregar otras. Sin embargo, Tadej Pogačar deja muy claro que uno de sus grandes enfoques que va a tener de cara a la próxima temporada, aparte de un Tour de Francia que ya sabíamos que era uno de los objetivos principales del líder del UAE Team Emirates, es también dedicarse a los monumentos. Al parecer, pues, el ganar, el participar en este tipo de competencias durante este año motivó a Tadej para poder seguir ese camino, porque pues recordemos, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía fueron las carreras que este año dominó el corredor esloveno. Entonces, ¿qué tenemos para el próximo año para Tadej Pogačar? El UAE Tour, que por supuesto pues es un compromiso también con su equipo, además es el actual campeón de esta competencia, va a ir a la Strade Bianche, donde recordemos también el año pasado participó, pero fue superado por Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe y también Egan Bernal, quien completó ese podio. Luego viene la Milano-San Remo, el Tour de Flandes, va a ir a la Flecha Brabazon, donde pues también es una carrera importante para él. Sigue la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Eslovenia, donde también es campeón, el Tour de Francia y, hasta donde da el calendario, el Tour de Lombardía. Sin embargo, la posibilidad que haga doblete con la Vuelta a España también es posible. Podría ser una de las carreras que pueda cambiar, que se pueda anexar al calendario. Lo cierto es que va a haber cuatro monumentos para él. Entonces, pues es un enfoque bastante, bastante interesante, porque yo creo que va a apuntar a ganarlas. Y pues no sé, con la capacidad de Tadej Pogačar se sabe que puede disputar cualquier carrera, pero yo creo que va a tener una pausa antes del Tour de Francia para enfocarse en esta competencia, donde la tendrá más complicada con un Primoz Roglic y con un Egan Bernal. Entonces, este es el calendario del corredor esloveno, al menos una parte, de cara al 2022. Y continuamos entonces con el Movistar Team, porque resulta que la escuadra española estrenará colores de cara a la próxima temporada. Por supuesto, se va a mantener la característica M que tanto pues se hace reconocer durante el pelotón, en medio del pelotón. Y esto es bastante bueno, porque cuando pues uno mira las carreras, es uno de los equipos pues que más fácil se suelen reconocer versus otros que no lo son tanto. Pero también cambian de color, mantienen su azul, por supuesto, pero esta vez se van con un tono mucho más oscuro para hacer la presentación del uniforme. El Movistar Team revela este video. Y bien, muchachos, finalizamos entonces el día de hoy con una importante incorporación por parte del IF Education Nippo, un corredor que podría ayudarle mucho a Rigoberto Urán, aunque no se sabe en qué rol va a llegar. Muy posiblemente lo usen como el otro capo en lugar de Sergio Higuita. Esto desplazaría a Esteban Chávez. Lo cierto es que Mark Padun, corredor ucraniano del Bahrain Victorious hasta este año, pues va a correr para el IF Education Nippo de cara a la próxima temporada. Así
Lo ha confirmado el equipo en sus redes sociales y ya es oficial el paso del ucraniano, que pues es uno de los talentos más grandes que hay en este momento, una de las proyecciones más fuertes. Recordemos que ganó dos etapas en la Criterio de Dauphiné del año pasado, seguidas en montaña. Una gran demostración por parte de Mark. Y bueno, recalará en el equipo de licencia estadounidense. Esto es un fuerte golpe para el Bahrain Victorious, porque definitivamente pues lo que había hecho el año pasado en parte también fue por Mark Padun. De estas 30 victorias que logró este año, a veces pienso que ya estamos en el 2022, pero ya muy pronto, así que me refiero a este año. Entonces, en esta temporada, pues el Bahrain Victorious demostró mucho y en parte fue por un Mark Padun que también supo brillar durante algunas etapas. Entonces es un golpe fuerte de cara a la próxima temporada para el Bahrain Victorious, aunque todavía mantienen a un Mikel Landa, a un Jack Haig, a un Damiano Caruso, entre otros. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se reforma el equipo de Mikel Landa, pero lo cierto es que Mark Padun llega a la escuadra de Rigoberto Urán y veremos si es un corredor que da para ser gregario. Sería un gregario de lujo para el colombiano y también para Hugh Carty. O si toma un lugar entre los líderes, lo cual desplazaría a Esteban Chávez, que no parece encontrar su punto, pero que también necesita iniciar la próxima temporada para saber si puede capitanear algún equipo en el EF Education Nipo, alguna plantilla de una carrera específica. Entonces, Mark Padun al EF Education Nipo desde el 2022. Y bien, muchachos, finalizamos entonces la información con la Vuelta a Ecuador 2021, porque pues hoy se corría la última etapa, un circuito en la mitad del mundo para determinar al ganador del día y al ganador de la Vuelta a Ecuador. Una Vuelta a Ecuador bastante intensa con algunos errores en su organización, pero pues bueno, son cosas que se pueden corregir, eso sin duda alguna. Lo cierto es que al final quien terminaría imponiéndose en la jornada del día de hoy sería Brian Obando, corredor del Eagle Bike, pues cruzaría de primero la última etapa, pero esto también generaría otra gran noticia y es que Steven Haro se proclama campeón de la Vuelta a Ecuador, es el nuevo campeón de esta competencia que recordemos estuvo con un homenaje a Richard Carapaz. Y bien, muchachos, todas las noticias, todos los contenidos, opiniones, entrevistas, curiosidades y demás lo pueden encontrar en nuestro portal. Se van a Google y digitan www.ciclismocolombiano.com. Allí pueden encontrar muchas más noticias, muchos más contenidos de los que hablamos tanto acá como en otros espacios. Entonces vayan allá para que pues adquieran toda la información acerca de este deporte. No, pues recuerden que yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao.